mucha gente hoy. ¿Qué es lo que te andan buscando hoy? ¿Qué es lo que ustedes? En este line no hay carne. Pero el tema está picado. ¡Me te dijo mi casa! Bienvenidos al mejor live del planeta, del la universo. Historia. La gente está conectada a los ¿cómo llaman estos tigres de los verdes? Los guardaindianos. ¿Los guardaindianos? Toda esa gente de Galaxia, de que si yo qué, de todas esas películas que uno ha visto, están viendo este live porque este live va a estar picante, pero edificante. Un aplauso fuerte para todas las personas que se están conectando. Yo creo, Rui, que hoy vamos a tener una audiencia fuerte. Y va a ser muy difícil el tema. Es muy difícil. Primero vamos a ver la opinión de todo el mundo, de pastores. De mucha gente. De mucha gente. Y llegamos al final. Llegamos a la conclusión, porque este live va a ser uno de los más picantes, pero ¿sabe qué? Va a ser más edificante que picante. Yo dije, profeticé aquí que este live iba a salvar más vidas que la penicilina. Mani, la penicilina ya. Mani, ni cuando descubren la que ya la tiene, pero la vacuna del coronavirus. ¿Y será una vacuna así de que vayan a coronavirus? Sí, ya Bill Gates está vacunando, ya. Yo no me especulo porque la gente de Instagram no me hicieron el live. Pero ni esa vacuna va a salvar más gente que este live. Porque este live salvará miles de matrimonios que todavía no están casados, pero se casarán. Pero se casarán. Cuando lleguen al matrimonio serán victoriosos. Sí, eso es. Eres tú uno de esos jóvenes que... ¿Cómo hacerlo tipo promoción? Sí. ¿Estás cansado de estar brincando por ahí sin saber qué hacer? Estás totalmente confundido respecto de temas de relaciones interpersonales. ¿Estás harto ya de estar rompiéndole corazón a gente? ¿Estás cansado de que te presione? Te jalas mucho aquí. Para hablar, ¿y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es... Tú lo dijiste raro ahorita porque yo no tenía otra forma. ¿Cómo? ¿Cuándo un soltero se está quemando? ¿Cuándo un soltero se está quemando? Dios, vamos a desatar el código. Se quemanda. Hemos consultado esto con ángeles, con espíritus, con sabios orientales. Hemos consultado, hemos resucitado a Salomón, le hemos hecho preguntas, muchas cosas, porque este tema cambia la historia de la humanidad. Este tema es un tema muy, 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 muy serio. Sí. Pero le vamos a agregar su dosis de picante y luego al final bajamos con el azúcar. Entonces escuche que lo que luego habla dominicano, tigraje dominicano. Óigame que lo que este live es para gente sincera. Este live no es para gente fake. Aquí vamos a ser sinceros, vamos a hacer preguntas picantes. Fuerte. Pregunta, ¿me entiendes? La yugular. Sí. El tema es, ¿cuándo un soltero se está quemando? ¿Tú te estás quemando ahora mismo? ¿Tú te has estado quemando? ¿Has estudiado el tema? Necesitamos que en el botoncito que está ahí, que dice pregunta, tú no definas, tú no des tu definición. ¿De qué es estarse quemando? ¿Qué es estarse quemando? Rubén, que hay gente que dice que estarse quemando es estarse besando mucho. Espérate. Sí, desata. ¿Besarse mucho cómo? Que besan a la danzarina, a las 12 y a todita le quieren meter la lengua hasta allá. Puede ser. Sí. Hay varones que andan ofrendando lengua. Ay, Dios padre. Siempre falta tu lengua con todo el cielo. No, Dios mío, no. Sí. No. Hay muchas danzarinas que hacer eso. Pero no es un tema, mira. Hay personas también que creen, lo de un grupo, que estarse quemando es salir con muchas personas. Sí, o sea, como date, como tal cita con muchas personas. Sí. Y eso diga que lo quema, que es lo que hace. O también, estarse quemando podría interpretarse como que tú estás con tu novia. Dame una musiquita. No, que me fui. Ahí viene. Ok, tú. Tú estás con tu novio, abrazando y de repente... Escúchame algo, siervas de Dios, mujeres de fuego, nunca dejen que un hombre, si usted está soltera, nunca dejen que un hombre le bese el cuello. O sea, si usted tiene a su novio, no permita que le bese el cuello, porque de ahí para allá, ya el diablo se los va a llevar. Tú
tú estás muy chivirico. No, vine picante. Está muy chivirico. Vine picante. Eso. Ok, vamos a comenzar entonces con uno de un pastor picante. Vamos con un pastor picante. Se pueden hacer preguntas sin rabia. Se le van a hacer preguntas. Ah, okay. Déjame prendo la luz aquí. Usted está bien de luz ahí. Ok, ahora está bien. Un aplauso para tu nuevo compadre de Cartagena. No, ok. Pastor, discúlpenos, bueno. Tenemos un protocolo, le tenemos que hacer algunas preguntas rápidamente. 2,000 personas, no queremos que su audiencia se llene de esa. Entonces vamos a empezar rápidamente con las preguntas. Pastor, ¿qué edad usted tiene? 27 años. Pastor, ¿cómo? Pero usted tiene mi edad. Ya, el parece más viejo. Tú estás casado, tienes una vida. Ay, ya yo lo dije. Una pregunta, que es la pregunta que todos queremos saber antes de empezar a saber. ¿Usted es casado? Casado. Ya quería haber hecho eso. Eso es raro, porque la gente comúnmente dice: estoy felizmente casado. ¿Tiene? No. Felizmente casado. Vamos a ir a ver, pastor, vamos arriba. Pastor, usted fue soltero. ¿Qué tiempo usted tiene de casado? Tengo 5 años. 5 años que se casó. Me casé joven. Usted se estuvo quemando en algún momento. En algún momento. Feliz, te voy a decir, aquí estamos hablando sinceridad, he estado fiel seguidor aquí de los likes, y bueno, la verdad es que hubo un momento que sí, que sentía la presión, la pasión, las pasiones juveniles. ¿Qué es estarse quemando? Bueno, aquí la palabra de Dios dice, aquí el texto que estamos en la primera Corintios dice, pero si no puede controlarse, cásate. Es lo que habla, en vez de la palabra quemar, dice el que no se controla, el que no ejerce dominio sobre sí mismo. Y yo estoy en un momento así. Estarse quemando es un descontrol. Es un descontrol. No tienes control sobre ti mismo. Eso es lo que es estarse quemando. Literalmente es, no controlo lo que yo puedo hacer o lo que no, sino que algo mayor me controla. ¿Y si mi descontrol es emocional, yo me estoy quemando también? Bueno, si eso te está llevando a perder control en tus áreas sexuales, sentimentales, también te estás quemando, porque es referente aquí habla del matrimonio, de estar casado, o sea, lo que tiene que ver con tu relación sentimental. Entonces, el que no se controla y lo que lleva a que esa área se fracture, entonces se está quemando. Entonces, pastor, mira. Una pregunta. ¿Pastor? Cuando una pareja de jóvenes tiene 7 años siendo novio, ¿se están quemando? Feli, bueno. No, yo no quiero estar aquí. ¿Se están quemando? Yo creo que ya están quemados. ¿Por qué, pastor? Estás preguntando mi opinión. Yo creo que relaciones largas hablan de que ya están quemados. Porque hay pasiones. Ya están quemados porque hay pasiones. Hay pasiones juveniles. Mira, es que la palabra dice, si no pueden controlar, cásense. Pero hay gente que eso lleva muchos años porque ya se están nutriendo. Ya hay algo que ellos han tocado, 7, 10 años, pero en el noviazgo, en un momento de besito, usted ha conocido esa experiencia de como que la mano se fue por un lugar que no debía. Claro que sí. Y eso es parte de estar claro que sí. Es que por eso lo estoy haciendo, claro, es porque no te controla, sino que algo te controla. Y es lo sexual, es esos impulsos que siente. Escúchame, porque aquí he venido a hablar aún de cosas que se están dando aún en este tiempo, Felipe, de cuarentena. Mira, hay algo que se libera del corazón. Es lo que conocemos como la hormona de la felicidad. Es oxitocina. La oxitocina se alimenta
de esos deseos que te ponen a latir rápidamente el corazón. Y se dice que en este tiempo hay mucho que... Hay mucho que en este tiempo le hace falta sentir que esa oxitocina se libere. No tienen emociones fuertes. Entonces, los solteros andan, su mismo cuerpo está pidiendo a gritos ese tipo de emociones fuertes. Entonces, ese descontrol es un asunto psicológico y químico del cerebro, no es un asunto espiritual, no son demonios. Porque yo conozco muchos jóvenes que duran demasiado en el baño. Ahí es donde te iba a llevar. Porque la condición de tu corazón es, por ejemplo, alguien que tiene el corazón un poquito descontrolado, que tiene la necesidad de esa oxitocina y está en un tiempo medio carnal, hay que tener cuidado con los consejos. Porque mire, hay muchos que tienen, como tienen el corazón herido, se les es más fácil dejarse llevar por la pasión. Y ahí donde tiene que ver, donde lo espiritual se alinea con lo que está en tu corazón. Entonces, esas personas que están así dañadas, estas personas que están dañadas, hay que tener cuidado con ese consejo famoso que se le da a los que se están quemando. ¿Cuál es el consejo? Que se case. No, pero antes de que se case, nosotros que uno dice, que si estás caliente, que si te estás quemando, ¿qué? Báñate, que tenga agua fría. Eso nunca ha funcionado. Hay que tener cuidado, porque muchas veces eso si te bañas, no te puedes enjabonar, papá. Entonces, lo que me acaba de dar un problema a mí ahora en mi mente, porque yo estoy pensando esto, era esto. Dale. Si lo que usted dice tiene que ver con un descontrol, ¿verdad? Ajá. Hay personas solteras que no están hablando con nadie, que no tienen pareja, que se están quemando. Dicen que se están quemando. Entonces, por eso. Ajá. ¿Qué es esto, pastor? Es que el descontrol es de ti mismo. Es dominio propio. O sea, la palabra es aquello que nace de ti mismo. No tiene que haber otra persona incluida para que tú te sientas descontrolado. Tú puedes, el descontrol es interno. Por ejemplo, hay personas que se descontrolan y caen en las redes del sexting. Caen en las redes del sex camp. Caen en las redes de buscar ese, nutrir ese o darle rienda a esas pasiones juveniles que no descontrolan. Una pregunta, pastor, ¿por qué no se predica de ese pecado? O sea, eso también es fornicación, entiendo yo. Claro, totalmente. Yo tengo una novia y tú por cámara. Totalmente. Eso, escucha, eso que andan pidiendo fotos y que mandan una foto en pijama, mandan una foto ya, eso se están quemando. Y que mandan una foto de pronto donde se te vea la pijamita, donde ya se pone la firma que se están quemando. Esa gente que te testea y te dice que tiene puesto, descríbeme lo que tiene, se están quemando. Esa gente que pide detalles, escúchame, y esa gente no la pide de día, esa gente pide detalles de noche. Que tiene puesto. Eso es muy creativo, ¿eh? Gracias, like. Ya hay mucha gente que no la está pidiendo, así que gloria a Dios por eso. Pastor, una pregunta un poquito seria. Para cerrar esta parte, supongamos lo siguiente: hay dos jóvenes que están teniendo una relación que se están encontrando, que usted dice desde su punto de vista, y cometen el error de que caen en el pecado sexual, tienen relaciones sexuales, hay una consecuencia y es que la muchacha quede embarazada. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Usted los obliga a casarse? Mira, yo soy de los que cree que tú te tienes que casar por amor. Si en verdad sientes ese amor para la persona. Yo no soy de los que va a obligar a la gente a que te cases solamente por un compromiso. Porque tarde que temprano, o sea, lo estoy condenando a ser infelices y también a ser más adelante infieles. Porque tú nunca vas a estar con una persona a la cual no amas porque simplemente no la vas a soportar. ¿Usted lo casas, sí o no? No, yo no lo caso. Si la persona me dice, yo no estoy enamorado, lo mío fue que me dejé llevar, lo mío fue que no me amaré. Y entonces, pastor, porque hay muchos pastores que dicen que entonces eso le daña la reputación de su iglesia, que en su iglesia la gente vive en fornicación y cosas, y por temor a cuidar su reputación. No caso. Mira esa iglesia, mira el índice de separaciones y divorcios, ya confirma lo contrario a esa teoría.
son personas que básicamente abundan en divorcio porque simplemente los obligaron a algo que ellos no querían. Y los condenamos a ser infelices. ¿Usted sabe que alguna pregunta que le hicieron así, no? No, 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 no. ¿A usted quién? ¿A un labor? No, aún quiero terminar con algo, con lo que dijo primeramente, porque siento que alguien carnal ahí va a ser edificado con él. Y es que yo me casé joven, yo me casé teniendo 22 años. ¿Ya? Entonces, cuando me caso en 22 años, muchas veces. Usted se iba a quemar, por eso se casó sin tapar. Por eso. Déjame, ya llego ahí, dame un minuto y te. Te descodifico esto. Entonces, al principio, en una etapa, obviamente, en la adolescencia, yo duré 7 años de novio con mi novia, y hay momentos con la que ella es mi esposa que yo sentí ese descontrol. Y yo tuve seriamente que tomar decisiones en mi vida para no casarme teniendo ese descontrol activo. Entonces, es como un consejo para todos de que si se está quemando, no es necesario que usted alivie esas pasiones con su pareja, sino de que tome una autodeterminación de no darle rienda a eso, porque muchas veces por el pecado se pierde a la persona correcta. Ok, míreme, una preguntita un poquito picante, escúchame. Yo quería terminar, pero me salió esta preguntita. ¿Usted hijo de pastor? Desde que nací. Desde que nací ya mi papá era un pastor. ¿Por qué los hijos de pastor tienen reputación como de que se queman mucho? Porque es uno de los pecados que podemos desarrollar sin salir de la iglesia. Vamos a llenarlo nuevamente para que algunos jóvenes sepan aquí algunas cosas. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Samantha, y llamo de New York. New York. Mira, ¿qué edad tú tienes? 25. Está aquí, está vivo. Se está cortando. No te escuchamos bien. 25. ¿Estás soltera? Ay, yo. Sí, estás soltera. Sí. Ok. Samantha, otra preguntita. ¿De qué color es tu pasaporte? No sabía. Azul. Samantha, la pregunta es, ¿tienes 25 años? ¿Has tenido novio? Sí, claro que sí. Samantha, ¿tú te has estado no, quemando? No, no. Ok, pregunta usted entonces. Una pregunta. Para ti, ¿qué es estarse quemando? Estarse quemando es estar en una relación larga donde no haya una ideología o una finalidad de una boda. Tú me estás diciendo a mí entonces que estarse quemando es estar en una relación larga. Por muchísimo tiempo. Claro. Sí, no se habla de eso. ¿Qué? ¿No se habla de eso? No se habla de eso. ¿Te ha pasado? Ay, Señor. Sí, Jesucristo, sí. ¿Has sufrido? Ok, la pregunta es, si te ha pasado y has sufrido, ¿quién era que no se quería casar? ¿Él o tú? Yo creo que era él. ¿Tú crees que era él? ¿Tú te querías casar? Sí. ¿Tú estabas puesta para yo, mí? Yo, 100%. Mira, ¿y a qué edad tú tenías cuando eso? Vamos sincerarnos. Estaba ahí. ¿Qué edad tú tenías cuando eso?
Bueno, fue una relación bien larga. ¿Cuándo comenzó la relación? Como 17 yo tenía. Pero muchacha, ¿qué tú ibas a hacer a los 17 años? No, pero eso fue después que se habló. O sea, sinceridad, Sam, sinceridad, somos sinceros. ¿Cuál era tu motivación para casarte? La necesidad no, de estar casada. Tener a alguien para que la cultura de que hay que casarse y hay que. O otras necesidades. Por vale, ¿por qué no haga eso? ¿Cuál era la necesidad? No, años, no, no. ¿Puedo decir que duró 5 años la relación? Son 22 con la mía. A los 22. ¿Por qué te querías casar a esa edad? Porque ya tenía mucho, o sea, ya tenía mucho tiempo con la persona. Entonces yo decía, ya yo conozco a la persona. Ajá. ¿Para qué durar más tiempo conociendo a la persona si ya tenía mucho tiempo? So, ya, yo sentía que ya era el momento y estábamos. O sea, se sentía como que ya se podía, ¿verdad? Pero ¿y qué edad tenía él? Para serle sincera, gracias a Dios que no pasó. Porque si hubiese pasado, gracias a Dios que no pasó. Porque si hubiese pasado, yo no creo que tuviera la misma casada. O sea, que Dios te libró. Amén, Dios me libró. Mira, y en esa, tú que tienes experiencia de relación larga, ¿es cierto lo que dijo el pastor Joel? Que en relación de larga, sí, que ya se está explotando, que sí, ya la gente se quema, en verdad. Sí, se quema. Pero es que no, pasa no, sí. Ay, no. Pasan cosas, claro, pasan cosas que no se supone que deben pasar. Varón, de Dios. No, yo no creo a eso, en la iglesia no. No, no, espérate. Me resisto a creer eso. En la iglesia. Si las personas tienen mucho tiempo juntos y no hay una no hay como una meta de llegar a matrimonio. Ok. Sí. So. Ok, Sam, esta pregunta para terminar. ¿Tú crees? Es una pregunta un poquito seria, pero respóndemela con el corazón o el alma y según tu experiencia. ¿Desde qué edad usted en la iglesia? Toda mi vida. ¿Tú crees que la iglesia se le da una preparación o una educación adecuada a las personas para guiarlos correctamente a un matrimonio saludable? O sea, ¿se guía correctamente en el noviazgo? ¿Hay suficiente información? ¿Hay suficiente cosas? Sincera, yo siento que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer en esa área porque todavía en el tiempo que estamos, siento que la iglesia no educa a la juventud correctamente como debe educarlo sobre el tema. Hay muchos tabúes, hay muchas cosas que no se hablan, que se deberían de hablar. Y siento que la iglesia debería de abrirse más a esos temas con la juventud. Sam, dime un tabú que hay mucho. Dime uno, para más o menos ubicarnos. Un tabú. No me llega un tabú. Un tabú. Óyeme, no me llega nada. Está bien, tranquila. Un aplauso para Sam. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias por tu aplauso. Está bien. Pero es que es cuando tú ves que un hombre te hace esa mirada. Es porque la cosa es fuerte. Y para ustedes, Pastor Eladio Jiménez, que está con nosotros. Pastor, ahorita iba a hacer un par de preguntitas para que usted sabe, para evitar cosas. Es que la mayoría de los pastores están casados todos. Es verdad. Es verdad. ¿Qué edad usted tiene, pastor? ¿Qué edad usted tiene? Yo soy jovencito, tengo 35 añitos. Un muchachito. Un hombre de experiencia, un muchachito. ¿A qué edad usted se casó, pastor? ¿Cómo se nos la pregunta? Yo me casé como a los 26. ¿26? O sea, sí. ¿A qué edad usted se convirtió al Señor, que se entregó, se puso para Dios? Yo nací en el Evangelio. Nací. Igual que yo. Okay. Sí, nací en el Evangelio, hijo de pastor. Ok. Nada, crecí en el Evangelio, ya usted sabe, en Dios, metido en Dios siempre. Una pregunta, usted tuvo mucha novia, Montoya. Espérate, los 26 años soltero, usted tuvo varias experiencias. Si tú supieras que yo creo que yo soy de los predicadores más santos que hay en la tierra. Porque... ¿Cómo así? Sí, porque es que sonaría extraño yo decir esto, pero yo llegué señorito al matrimonio. Gloria a Dios. Yo que lo conozco a usted,
se lo creo. Sí. Yo que lo conozco a usted, se lo creo. Ahora bien, yo di mi besito, pero no me quemé. ¿Y usted cree que darse besito a quemarse? No, no creo. Ah, no creo. Te voy a explicar por qué. Porque cuando el fuego quema algo, vienen resultados. Vienen consecuencias. Entonces, yo pienso que el quemarse es tener intimidad, es tener relaciones ya sexuales más profundas y llegar a lo que es la fornicación. El coito, el coito. O sea, usted entiende que quemarse es fornicar. Es correcto, sí. Okay. De hecho, cuando ustedes ponen el verso bíblico donde habla de que el que no se pueda controlar, que se case, para que se esté quemando. Ajá. La Biblia habla de continencia. Eso es un don. Ahora, ese don no es para los impíos, es para los cristianos. Una pregunta. Usted es pastor, pastorea una congregación muy prominente en Houston. ¿Cuántas personas con el don de continencia usted tiene en su iglesia? Bueno. ¿Conoce a alguna persona que no tenga? Ellos aparecen, sí, ellos aparecen. Ellos aparecen. ¿Usted conoce a alguien? Sí, yo he tenido que aconsejar, yo he tenido que recibir mucha gente dándole consejos, pero sí aparecen gente que tienen ese don, Sí. Y yo creo que ya se pasan de un loop. Pastor, entonces, si el quemarme es estar en fornicación, según lo que usted nos está diciendo, si yo puedo besarme con mi novia y agarrarla, hacer esta cosa y besarse, eso profundo, apasionado, ¿se vale porque eso es fornicación? No, porque esa chispa te va a llevar al fuego. Sí, esa chispa te lleva al fuego. Repita eso, lo escuchen. Esa chispa te lleva al fuego y cuando ya te quema, no puedes tapar lo que quemaste, entonces... Esos besitos, esas granaderas son chispas que te llevan... Es que sí. Cuando tú estás besando a alguien, tú no estás pensando en Winnie the Pooh. Yo pienso que más que nunca es como decían las personas que estaban ahí en los live, que estoy muy de acuerdo con lo que decían. Estos temas se necesitan más que nunca en las iglesias, de hecho en las escuelas casi tampoco se habla. Así. Y en las iglesias se necesita tocar estos temas porque hay muchos de los que están en la iglesia que aprenden cosas en el mundo. Y entonces esas cosas del mundo las meten en las iglesias, esos cristianos flojos. Por ejemplo, en mi caso, sí. Yo nací en el Evangelio y yo no probé nada del mundo. Ahora, cuando me descarrié, hubieron cosas que nunca lo había experimentado y llegó el momento de experimentarlo y yo digo, ¿cómo? No sabía que esto existía porque yo era prácticamente inocente a todo eso. Wow. Pero sí se necesitan esos temas, hablarlo claro. La luz de la escritura. Claro, a la luz de la escritura para poner cosas claras, porque lamentablemente la juventud está muy metida y aprendiendo más cosas del mundo que las cosas de la iglesia. De hecho, yo los felicito a ustedes porque este programa está atrapando a alguien y está edificando a alguien, aunque quizás muchos no están de acuerdo. Mira esto, eso es lo que viene, eso es lo que estamos armando. La gente está puesta para esto. Y vamos a armar eso en el nombre de Jesús. No le voy a decir más de ahí. Cuenta con nuestro apoyo, tranquilo. Amén. No. Ey, mírenme. Te voy a decir ahora a confiar. ¿Puedo decir a confianza, pastor? Usted me deja. Dígalo. Una de las personas que no ha apoyado mucho en el ministerio, el pastor de Nadie. Salió la gloria. Te lo tengo que decir. Señores, pastor, dos preguntas para terminar. Un poquito. Dele. Excúseme, le hice un poquito picante. ¿Sabes? Tranquilo. Primera pregunta, la que le hicimos al pastor por Copete. Una pareja de novios que en su iglesia están congregando, fieles de llamadores, gente que adora a Dios, posiblemente sean líderes en el futuro. Cometieron un error. Cometen el error. Viene la consecuencia, la muchacha está embarazada. Usted lo casa. ¿O qué usted hace? Bueno, lo primero es que yo me siento con ellos. Eso es lo primero, porque me ha tocado hacerlo. Okay. Yo me siento con ellos y siempre yo voy al punto de vista de lo que es el verdadero amor, si se ama, porque ahí el amor se expresa, claro, el amor se expresa. Entonces, Dios dio a Jesús al mundo, o sea, en el amor tú lo expresas, pero es cuando el amor, cuando ya se casan, cuando hay algo ya de por medio que es seguro,
que hay un futuro seguro. Ahora bien, cuando la pareja fornica y queda embarazada, uno lo junta, hace una reunión con ellos y le dicen, ustedes están preparados para casarse, se aman, están seguros de un futuro, porque a veces se casan y luego viene el divorcio, la separación. Ahora bien, yo en mi caso, si son líderes, es lógico que uno tiene que sentarlo. Pero de que si se puede casar, se casa. Si ellos están de acuerdo a ser fiel, a vivir juntos, se casan. Usted no lo obliga. Y si no se casan, usted no lo castiga por eso, por no casarse y quedarse con la seriedad. Bueno, lo lógico es ponerlo en observación, pero no olvidarse de ellos, sino darle seguimiento hasta restaurarlo. Que es ahí donde muchos se olvidan de eso, porque hay gente que se la creen tan santo que ven que otro falla y lo quieren opacar y enterrarlo en las iglesias y no le dan la oportunidad de crecer. Uno tiene que cuidarse en base a eso. Claro. Pastor, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para el pastor Israel Jiménez. Síganlo. Yo estaba. El pastor Jiménez crea contenido continuo que edifica. Muchas bendiciones para el pastor. Óigame, yo estaba esperando, porque ahí hay gente que está esperando preguntas calientes. Así que en la próxima, suéltese, que hay muchas experiencias que hemos vivido que puede edificar y salvar gente. Lo quise ayudar. Dele, que ya, yo no tengo miedo. En la próxima nos vemos entonces, bendiciones. Dios le bendiga. Mujer de Cristo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te estás? Espera, Dios. Ok, Alvin, ¿quién te conoce? Así que las preguntas te las voy a hacer yo. Okay. Tranquilo, ten paz. Bendiciones, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bendiciones. ¿De dónde nos llama? De Colombia. Una preguntita, ¿puedes subir un poquito el teléfono para que los jóvenes vean tu hermoso rostro? Pero es importante que le hace honor a tu nombre. Que el equipo táctico pueda, ¿me entiendes? Ahí, ok. Bien. No, lo puede agarrar en la mano el teléfono, no hay ningún problema. Ok. Dígame su nombre, por favor. Linda. Ay. Linda, bien. No, muy lindo tu nombre. Linda. Mi abuela se llama Linda. Qué linda. Linda. ¿De dónde nos llamas, Linda? Repítame. De Villavicencio, Colombia. Villavicencio. De los Llanos. Eso es Valle, muy bonito. Sí, yo he visto muchas cosas, pero no voy a hablar de eso. He visto mucho. O sea, la industria del plástico por allá está. No, nada. ¿Qué edad tú tienes, Linda? Dice Lizzy. 19. Tú no eras así, como yo pensé, tú no tenías 19 años. ¿Todo? 24. Ella tenía 24 años, cuando yo fui hace 2 años. Linda, tú tienes 19 años. Sí, cumplo 20 este año. Linda, cumplo 20 este año. Okay. Linda, la pregunta que todo el mundo aquí quiere saber. ¿Tienes novio? No, por eso estoy acá en este live. Si no, ya estaría durmiendo. Pero cuando yo fui, te dije. ¿Cómo? O le mentiste a Rubí. ¡Wow! Cuando yo fui allá, ¿tú tenías? Pues tú viniste hace 2 años. O sea, ¿hace 2 años tú tenías, hombre? Ah, sí. O sea, a los 17 años tú tenías, ¿no? Sí. La pregunta es, rápido, vamos a ver. ¿Con qué intención tú tenías novia a los 17? Dime. ¿Tú empezaste a casarte a los 17? No, pero yo estaba. ¿Por qué tú tenías novia? Con ese objetivo. ¿Qué tú querías hacer? ¿Qué tú andabas buscando? ¿Qué tú querías hacer a los 17 años de cosas que estaba novio? Qué feliz que en una mentecita, Dios mío. No, yo estoy haciendo preguntas, perdón. No, ¿qué te estás imaginando? No estás sola, Linda, no estás sola. Te ríes muy bonito, Linda. Tienes una cita, lo digo con mucho respeto. Lo digo con mucho respeto. Tienes una cita muy bonita, pero necesitamos verte la cara completa. Eso. Exacto. Linda. No temas. Nadie entendió. Yo sé que el negro es intimida. No temo, tranquilo, no me intimida. Ok, Linda. Pregunta.
para ti, ¿qué es estarse quemando? Bueno, respecto a las preguntas que han dado las otras personas, yo pienso que quemarse no es solo en la relación, en la relación de noviazgo, sino también que muchas veces nosotros como jóvenes nos dejamos engañar de esos deseos, de esos deseos sexuales o esas cosas inmorales. Explícate, más explícita, por favor. Que muchas veces nos dejamos como llevar de ese deseo sexual, y de que estamos en, es una edad en la que uno quiere de pronto experimentar otras cosas. Okay. Y entonces muchas veces la sociedad, por programas, nos pinta que el matrimonio es algo que es agotador, cansón, triste, que es feo. Okay, ponme un ejemplo de los engaños que hay, un ejemplo para que te entendamos. Por ejemplo, las novelas, acá, digamos en Colombia, una que está hablando ahorita es la de Diomedes, por decir. Tú la ves. No, casi no veo como tal novelas, veo más series. Okay. Dios está aquí, o sea, Dios te puede, Dios mata gente, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Mírame, Linda, tú en algún momento... No, pero yo todavía no termino de decir, que ya ve la novela. Exacto, ¿qué pasa en la novela? Dios, qué feliz, no deja terminar de hablar. No, es que tú como que haces una pausa y tú sabes, no estás sola, ya. No estás sola. La que me refería es que muchas veces la sociedad nos pinta que es mucho más fácil estar en la soltería, vivir los deseos sexuales, ¿sí? Esas sensaciones, y nos pintan que el matrimonio es algo que realmente no es bueno. Entonces los jóvenes muchas veces se deben confundir. Ok, Linda, la pregunta es la siguiente entonces, Linda. La sociedad hace eso ahora. En tu experiencia en la iglesia, ¿qué tiempo tú tienes siendo cristiana, Linda? Dime. ¿Qué tiempo tú tienes siendo cristiana? Se escuchó entrecortado, perdón. ¿Qué tiempo tienes siendo cristiana? Hace rato, pero duré un año y medio más o menos que me habían dejado. Está bien, pero más o menos ¿qué tiempo? Más o menos. ¿5 años? 5 años, 6 años. Pues desde los 12 años conozco yo. Ok, en tu experiencia, Linda, en tu experiencia, que la sociedad tiene ese bombardeo, pero ¿qué respuesta tuviste de la iglesia que pudiera contrarrestar ese trabajo que se hace para... transmitir una sexualidad errada en la mente de los jóvenes? ¿Tuviste algún sistema en la iglesia que te ayudó a? Sí, mira, en mi iglesia nosotros tenemos... ¿Existe eso en las iglesias? Sí, en mi iglesia, por ejemplo, tenemos un grupo de jóvenes que nosotros como que todos esos temas de sexualidad, es eso, como que son tabú. Entonces nosotros lo que hacemos es romper eso y llegarle como a los jóvenes. Digamos que cuando... Ok, dime un tabú, Linda. Quiero saber un tabú. Estamos hablando de que son solteros se está quemando. Por ejemplo, uno es el sexo. Muchas veces hay hermanos en la iglesia que no hablemos de ese tema, porque esto, porque sí. Entonces, como que generan esos tabú. Linda, ¿en algún momento tú has escuchado la palabra sexo en la iglesia y te has sentido como un freíto, como una incomodidad, como... Antes, cuando estaba más pequeña, sí. Antes. Linda, una pregunta. Que ha tenido novio, cosa, 17 años, cosa. Escúchame, una pregunta. ¿Tú has llegado a pasar cosas, chispas, como decía el pastor Jiménez, chispas, que besito muy largo? ¿Te has estado quemando tú? La agarradera. Sí. En un noviazgo que tuve. ¿Y cómo tú entiendes que se podría evitar eso, Linda? Digamos que en ese tiempo yo no estaba tanto en las cosas de Dios. Entonces, o sea, tú estabas media carnada, sinceridad. Pero, ¿cómo tú entiendes que eso se evitaría en este tiempo, Linda? Digamos que ahorita cuando uno, pues se supone que nosotros somos hijos de Dios, entonces procuramos por no hacer cosas contrarias a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, como yo decía en un comentario, que es mejor uno... como contenerse y tratar de atenerse a esas tentaciones, a ir a cometer esos errores y dejarse llevar por las emociones, y que más adelante eso trae unas consecuencias negativas. Entonces es mejor
que si tú vas a salir con una persona que te gusta o algo así, a solas, tú ya sabes que algo va a pasar. Entonces, así es, como procurarte de evadir esas cosas. Así es, muchas bendiciones.